Bien, estamos aquí en un Maxi Kiosco, el negocio plataforma ubicado en calle Hipólito Yrigoyen, donde ayer sábado, cerca de las 20 horas, sufrieron un hecho de asalto a mano armada, donde un sujeto ingresó disimulando que iba a realizar una compra, llevar cerveza. Ingresó supuestamente con un casco en la mano. Luego de sacar la cerveza en la heladera, fue directamente contra el empleado que estaba atendiendo en ese momento y apuntándole con el arma de fuego lo redujo y le pidió toda la recaudación de ese momento. Se llevó una importante suma de dinero, no precisada hasta el momento. Este sujeto de alrededor de 30 años, el damnificado vio que salió del negocio y supuestamente con ese casco que tenía en el brazo iba a subirse a una moto. No fue así, lo estaba esperando un auto. Evidentemente utilizaba este casco para despistar, es lo que se presume desde el área de investigación. Se llevó el dinero, no fue agresivo, simplemente esgrimió el arma de fuego, amenazó al empleado y se llevó una importante suma de dinero para luego dar a la fuga. Ya se hizo la denuncia, la policía está investigando el hecho, pero hasta el momento no hay personas detenidas. Ocurrió aquí, en este lugar, ingresó justamente por lo que estamos viendo, se dirigió a esa heladera que estamos observando allí, donde supuestamente iba a extraer una cerveza. Luego de esto, saca la cerveza y se viene hasta el lugar donde están atendiendo, lo que es el mostrador aquí de este negocio, donde estaba el empleado justamente. Allí fue reducido tras la amenaza del arma de fuego y se llevó una importante suma de dinero para luego darse a la fuga por esta puerta, donde lo estaba guardando un vehículo a pocos metros de distancia de este local. Reiteramos, la policía está investigando el hecho. Hasta el momento no hay personas detenidas, pero se presume que hay algunas pistas, ya que hay cámaras que tomaron imágenes aquí del lugar, tanto de adentro del local como de afuera del mismo.